O Sindicato Unificado da Policía Nacional ven denunciando dende hai tempo as carencias que ten a comisaría aquí en Ourense. En canto a medios persoais, por exemplo, hai pouquiño, hai nada. Denunciaba iso que sucedía un fin de semana determinado, non? Que non había radiopatrullas na cidade. Sí, digamos que era unha circunstancia que já se venía sucedendo, especialmente nos fines de semana, onde hai menos personal disponible, e este fin de semana pasado, pois já, digamos que foi un cúmulo de circunstancias que provocaron que la calle pois quedara prácticamente todo o fin de semana sin atención de ningún radiopatrulla. Al tema del establecimiento del servicio de control de la fronterizo con Portugal, que nos detrae bastante personal de servicio, es un servicio que hay que cubrir en la localidad de Feces las 24 horas del día y supone una detracción de unos 24 funcionarios, pues hay que sumarle también las de Lobios, que también se está haciendo de manera puntual. A ellos se les sumó la custodia hospitalaria de un recluso que ingresó en el centro hospitalario y surgió también la necesidad de proteger a una víctima de violencia de género con riesgo extremo para su integridad. Entonces eso dio lugar a que la calle se quedara sin patrullas. Pero más allá de ser un hecho, digamos, coyuntural de este fin de semana donde se reunieron varios factores, no es menos cierto que los fines de semana pues sí que hay una carencia de efectivos de manera, digamos, ordinaria. Nosotros en su día se le trasladamos esa incidencia al comisario jefe provincial, le hicimos una propuesta que consensuamos con los funcionarios afectados para prestar un servicio de lunes a domingo para cubrir y reforzar ese servicio los fines de semana. En principio el comisario provincial se vio un poco reacio a la implementación de ese turno de trabajo, pero argumentándole los motivos que ahora nos han dado la razón para cubrir esas custodias hospitalarias, esos servicios de protección que hubiera que realizar a víctimas, etcétera, o cualquier otra circunstancia, traslado de detenidos al juzgado, etcétera, nos manifestó que tenía que ser validada por la Jefatura Superior. Nosotros le hicimos llegar esa propuesta a la Jefatura Superior y la Jefatura Superior, amparándose un poco en la normativa vigente en materia de jornada laboral, estimó que no aceptaba esa propuesta, digamos, cuando nosotros sabemos que hay ciertas cadencias y ciertas jornadas que se están realizando pues por necesidades del servicio y que no están inmersas en la norma, en la circular. De hecho, una circular de la que nos dieron traslado hace un año de un borrador para modificarla y que estaba incluida esa cadencia de servicio de 7-7. ¿Tenés alguna posibilidad de presentar recurso ante esa decisión que toma la Xefatura Superior o no? Bueno, puedes elevarlo, digamos, sí, a la Dirección Adjunta Operativa, que es el máximo responsable de la policía, pero por nuestra experiencia sabemos que casi nunca van a enmendar la resolución o la solución que adopte cada jefatura superior en su ámbito de actuación. Entonces, obviamente nosotros, por eso también apelábamos al señor subdelegado del gobierno como la máxima autoridad provincial en materia de fuerzas y cuerpos de seguridad, que lo puede elevar a su vez al delegado del gobierno, que es la máxima autoridad en el ámbito territorial de Galicia, pues que sí que pudieran instar o de cierta manera hacer saber a la dirección que hay ciertas cuestiones coyunturales que se deben dar un poco de maniobrabilidad a las jefaturas para poder suplir esas cadencias que se producen. O que pedís igual é un pouco máis de autonomía a hora de xestionar o personal en momentos puntuais. Sí, 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 efectivamente. O tema do control dos pasos fronteirizos, nun primeiro momento si hubo apoio por personal, por funcionarios que viñan de Madrid, pero agora mesmo non, non? E iso supón un coste añadido. Digamos que tamén un pouco lo que nos quejamos es esa falta de previsión que hay con respecto al establecimiento de ese servicio, que inicialmente era por un tiempo, después se fue prorrogando y se está prorrogando de manera sucesiva, pero no con una antelación, digamos, para poder prever y realizar un cuadrante de servicio donde se establezca. Hay funcionarios que han dejado un poco de lado la solicitud de permisos, porque inicialmente se preveía que el día 5 se iba a levantar ese servicio y a partir de ahí iban a disfrutarlos. Ellos, por iniciativa propia,
se han ofrecido para no disfrutarlo, pero claro, se le prorroga ahora hasta el día 16, ahora parece ser que hasta final de mes, luego dirán que sí en mayo, entonces no se puede vivir con esa incertidumbre. Una comisaría que tiene muchos servicios que prestar y prioritarios muchos de ellos, pues no puede estar a expensas de que de un día para otro te cambien todo o te quiten 24 funcionarios con los que tú podías establecer otros servicios. Como bien dices, nos vino a apoyar la BRIC de la Unidad Central de Fronteras, pero ellos también tienen planificados sus servicios. Entonces, contando de que se iba a levantar ahora, pues ellos se van y no hay previsión de relevo. Entonces, al final tenemos que asumir nosotros el trabajo que estaban haciendo ellos, lo que supone pues dotar todavía de más efectivos para dar cobertura a esas fronteras. En el mes de marzo denunciaba de Xao que iba a pasar coa descentralización, bueno, con que desaparecía de aquí o que era o 091, ¿no? Sí. Centralizábase máis en A Coruña. Sí, sí, lo anticipamos en su día, hicimos gestiones tanto a nivel Jefatura Superior, a nivel nacional, a nivel de la delegación del Gobierno, de que era una mala solución el centralizar las salas en Coruña, cuando aquí en Orense pues funcionaba perfectamente, estaba actualizada ya para una CIMAC, Centro de Coordinación del 091, funcionaba bien, se conocía la idiosincrasia delincuencial de la ciudad, sabíamos cómo eran los servicios que se prestaban, y eso todo, que viene con un año de antelación, pues no ha habido una previsión para poder unificar los criterios a la hora de establecer los servicios desde Coruña, y estamos viendo de que se están reproduciendo pues algunas disfunciones, algunas de ellas graves, otras menos graves, que merman mucho la respuesta a los servicios y la eficacia en los mismos. Sobre todo que tiñades vos aquí controlado era o coñecemento de determinadas zonas y que sabedes cómo funciona un poco a cidade, claro, ¿no? Claro, hay que conocer los barrios de la ciudad, pues sabemos que no es lo mismo una zona cercana o céntrica que una zona periférica, la delincuencia que se da más en unas zonas que en otras. Mucha gente mayor que todavía nombra las calles por la nomenclatura que tenían hace tiempo, o te llaman y te dan la ubicación pues por un sitio determinado que tenía. Una tienda, un bar, claro, donde antiguamente estaba. Entonces, claro, los de aquí, los que son de aquí, conocen un poco, pues sí, saben, toman la referencia. Si la cosa no es urgente, pues no tiene mucha importancia, pero si es un servicio urgente que depende de ello la integridad de alguna persona, pues es muy importante el tiempo de respuesta que se le da. Y eso antes pasaba, ahora, desgraciadamente, en algunos servicios, pues se están tardando, aumenta el tiempo de respuesta y se está tardando en reaccionar, debido a que los funcionarios de allí, pues muchos de ellos, pues no conocen la ciudad, y a veces se da la circunstancia que hace poco, una llamada de un atraco, dieron el número de la calle y no, se le preguntó si era una entidad bancaria o era un domicilio o una tal, y el funcionario no lo sabía. Y más allá de no saberlo y poderlo consultar, manifiesta que no tiene acceso a internet para poder meter el número y la calle y saber realmente qué tipo de establecimiento lugar. Finalmente resultó ser un banco, una entidad bancaria. Claro, no es lo mismo una llamada de alarma a un banco que la llamada de alarma de un particular o de una tienda de veterinaria, ¿no? Digamos. Antonio, levades moito tempo, eu penso que xa anos, denunciando a falta de personal na comisaría. Con que personal traballades agora e canto personal estimades que sería preciso? Bueno, el tema de personal é certo que... Ou a reorganización do personal, bueno, igual. Sí, aquí tenemos dos partes, digamos. Una parte que es la falta de efectivos de catálogo de puestos de trabajo y otra la gestión que se hace de los existentes. En cuanto al tema del déficit de personal, el catálogo digamos que no está actualizado a la realidad actual y delincuencial ni poblacional. Es un catálogo que viene inicialmente del año 2008, ¿vale? Y que se ha ido remendando puntualmente un poco, pero no está actualizado a la delincuencia habitual ni a las funciones que hemos tenido que ir asumiendo a posteriori, ¿no? Hablo del tema de delitos tecnológicos, por ejemplo, que se ha incrementado de manera exponencial y hemos, después de haberle insistido mucho a la jefatura, pues hay ahora mínimo 3 o 4 funcionarios destinados a ese tipo de delitos.
Entonces, el catálogo no está actualizado. Luego no está ocupado en su totalidad, sino que es cierto que en los últimos años hemos mejorado un poco, pero estaremos en un 83% del 100% del catálogo. Entonces, claro, cuando hablamos de un número muy limitado de muchas funciones, pues 4, 5, 10, 20 funcionarios más, pues supone un desahogo para la comisaría. Luego tenemos otro hándicap a nivel sindical, que hemos pedido un informe de la situación actual de los puestos de catálogo vacantes para nosotros trasladar a la jefa, a la comisión de policía, para que se provea ese puesto de trabajo, y no nos han sido facilitados, con lo cual dificulta un poco nuestra labor en ese aspecto de poder solicitar de que se convoquen esos puestos de trabajo. Nosotros hacemos todo lo posible, pero a veces no contamos con la colaboración, en este caso, de la jefatura para poder realizar esa función. Entonces, digamos que estamos un poco limitados en ese aspecto, y que, obviamente, cuando se dan circunstancias, como hablamos del establecimiento de la frontera, tal, pues se nota ese déficit de personal todavía más, claro. Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes por atendernos. Gracias.